tenemos que hablar del cambio de gabinete. Lo primero, ¿es el cambio de gabinete que se esperaba? Pregunta, ¿qué crees tú? Depende de quién. ¿De quién lo esperaba? De quién pregunte, claro, y de quién esperaba también. Si hacemos la analogía con el fútbol, que a mí me gusta hacerla regularmente, claro, parece un cambio no tan profundo, que sigue dejando la confianza en el técnico y en quienes están a cargo de la directiva más que de la ejecución, tomando en cuenta todas las críticas y todo lo que estaba sucediendo antes de este cambio de gabinete. Claro, se pensaba que podía ser que el presidente tomara cambios, hiciera cambios en el comité político, por ejemplo, que lo hiciera para que fuera realmente profundo y eso sí demostrara una señal que tanto pedía, por ejemplo, la oposición de cambio de rumbo. No solo la oposición, también hay voces dentro de las mismas coaliciones de gobierno que lo estaban pidiendo. Eso no pasó. Pero sí hubo algo muy notorio, que fue donde finalmente está, que quedó claro, a mi juicio por lo menos, dónde está la confianza del técnico, que en este caso es el presidente, ¿no? La confianza la perdió Revolución Democrática y la tiene, y se lo quiere demostrar el presidente, el Partido Comunista. Claro. Mira, vuelvo a hacer la pregunta. Yo hago la pregunta de distintas maneras, de manera de, a ver, tratar de dimensionar el asunto. Es evidente que en el gobierno hay una crisis política. Es una crisis política que se arrastra hace tiempo, se arrastra desde las derrotas de las elecciones. Las elecciones son la medida exacta del poder. Y si un gobierno pierde dos elecciones, ha perdido muchísimo poder. Y si es minoría, más aún, porque desde la minoría pierde elecciones. Hay gobiernos que desde la minoría ganan elecciones y aumentan su poder. Este gobierno de la minoría ha perdido elecciones. Y evidentemente que el país también está con una crisis económica muy importante. El país está decreciendo. Entonces hay muchos problemas y problemas además desde el punto de vista del conglomerado gobierno, porque tiene dos alianzas. Y convivir en un gobierno en forma pacífica, que haya una convivencia de dos alianzas, es muy difícil. Bueno, todo esto ocurre mientras se dice que el presidente no opta por una o por otra y por lo tanto siempre hay una ambigüedad en el discurso presidencial. Se pensaba que podía optar el presidente. A ver, de acuerdo a la magnitud de la crisis, ¿el cambio de gabinete es armónico con la magnitud? O sea, frente a la dimensión de la crisis, ¿la dimensión del cambio de gabinete es la adecuada o no? Esa es la otra pregunta, porque o se sigue casi igual. Yo diría que se sigue casi igual. ¿Son ministerios sectoriales los que cambiaron? ¿No son los ministerios principales? Evidentemente que las elecciones, como yo les decía, producen algunos cambios. Revolución Democrática le ha ido mal. Hubo una derrota en los para los consejeros constitucionales. Revolución Democrática tuvo elecciones internas hace algunos días. Participó poquísima gente. Perdón, me acuerdo una cifra. ¿Sabe cuántos militantes participaron, por ejemplo, en Antofagasta en la elección? 8. 8. Pero sí es como la reunión de amigos en un living. Entonces, claro, estas cosas influyen muchísimo. Pero también está el tema de las fundaciones y el manejo que tuvo Revolución Democrática de esa crisis, que ha sido un manejo horrible. O sea, yo creo que nadie podría decir que ha sido un buen manejo, o que ha sido regular, o que ha sido mediocre. No, ha sido muy, pero muy malo. Entonces, ya, Revolución Democrática. ¿Cuál es el partido más estructurado? Partido Comunista. De la coalición de gobierno. Claro. Ese, ¿no es cierto? Mm. Sin duda. En la última elección de consejeros constitucionales, ¿cuál fue el partido que en forma individual obtuvo más votos? El PC. ¿Vale? Pero si, cuando uno dice las elecciones, miden el Partido Comunista. El Partido Comunista sacó cerca del 8% de los votos y resulta que el Partido Socialista sacó 5,9, ¿no es cierto? Entonces, y el PC entonces se afianza en el gobierno notablemente. Ahora, el gobierno, el presidente Gabriel Boric mira al PC, siempre ha estado relativamente cerca del PC también. Hagamos la pregunta de otra manera. Desde el día 1, ¿el presidente Gabriel Boric ha estado más cerca del PC o del PS?
No, Partido Comunista, incluso... Entiendes tú que uno empieza a hacerse preguntas y las respuestas surgen de forma espontánea, no hay ni siquiera que pensarlo. Incluso más cerca que Convergencia Social, que su propio partido. No quizás por la simpatía o la cercanía política, sino que porque el Partido Comunista tiene cargos que son más vistosos. Está en el comité político, sigue estando en el comité político, a diferencia de, por ejemplo, ahora Revolución Democrática, que ya no tiene nada que hacer ahí en el comité político. El Partido Comunista sigue estando presente. Y por otro lado... uno podría mirar, bueno, pero resulta que la jefatura del gobierno, desde el punto de vista político, está en el Ministerio del Interior y ahí está Carolina Toa. Carolina Toa está bien lejos del PPD. A ver, Carolina Toa operó para que el subsecretario de Defensa, PPD, Víctor Barrueto, saliera. Operó para eso. ¿Y fue reemplazado por quién? Por orden del Partido Socialista, que estuvo en la Convención Constitucional, que estuvo a cargo del régimen político, muy, muy criticado todo eso, y sin embargo tiene un premio de consuelo, ya estaba en el gobierno, con cargos de gobierno. Con ella. Exactamente. Ahí en el interior. Y salta a la Subsecretaría de Defensa, o sea, se va hacia arriba, y esto naturalmente que demuestra que Carolina Toa está operando, pero está operando ajena al PPD, no con el PPD. Por lo tanto, no es ni representante del PPD en el gobierno, ni mucho menos. Es ella y nada más. A ver, varias cosas más, ¿eh? Yo diría que el gobierno, después de esto, va a tener que aguantarse hasta las próximas elecciones. ¿Aguanta este gabinete un año, no? ¿Un poquito más? Es que, bueno, tú lo mencionabas, las elecciones... ¿no es cierto? El próximo año hay elecciones... Las elecciones claramente siempre son, aunque no se traten de, siempre son a propósito de el gobierno de turno, ¿no? Aunque sean de como la... no sé ya cómo decirlo, mala suerte de este ejecutivo que tiene que enfrentar nuevamente un proceso constitucional en donde tenía toda su ficha, que eso está claro, que fue el primero, que resultó fallido finalmente. Tiene la mala suerte que cada uno de esos 4 años tiene un proceso eleccionario. Algunos que estaban ya establecidos desde antes, como las municipales, como las parlamentarias, en fin, y otros como este nuevo plebiscito de entrada, plebiscito de salida, en fin. Por lo tanto, tiene que estar fortalecido y tomar estas decisiones en esa perspectiva también, ¿no? Porque ya a fin de año nuevamente hay elecciones. En octubre tienen que tomar la decisión quienes efectivamente o eventualmente quieran ir a las municipales. Tienen que salir de sus cargos para poder enfrentar esa carrera política, esas elecciones. Entonces, ¿qué? ¿Otro cambio de gabinete en octubre de este año o en diciembre o en enero del próximo? La verdad es que se ve como muy rápido y un gobierno todavía más debilitado. Si tiene que estar constantemente cambiando sus caras. Y sigo haciendo preguntas, porque yo creo que las preguntas sirven para ver bien la situación. ¿El gobierno se va hacia el centro o no? No. Ya. Es que son preguntas obvias, pero para ir, no se fue hacia el centro el gobierno. ¿Quién pierde aquí? El PS pierde, de todas maneras. El PPD, de todas maneras. El PPD no está quedando nada. O sea, aquí el presidente Gabriel Boric le pega un mazazo, pero cuando está en el suelo. O sea, no, la cuenta de 10, esa que se espera en el boxeo, aquí no corre. Le pega el mazazo nomás. PPD muerto. Partido Comunista hacia arriba. Educación, uno de los temas o de las áreas fundamentales para el gobierno en problemas, porque si no, no habría salido el ministro Ávila. Está claro. Revolución Democrática, el partido fundador del Frente Amplio, el gran partido del Frente Amplio en su momento, con Giorgio Jackson a la cabeza, para la casa. Se quedaron con un ministerio, ¿cuál? Bienes Nacionales. A ver si ese es un ministerio chiquitito, que no tiene visibilidad. Es un ministerio... a ver, el Ministerio de Bienes Nacionales siempre es usado como premio de consuelo, siempre. Bueno, el premio consuelo para RD, para que digan que quedaron con un ministerio. A ver, porque es súper importante, lo que hacen es súper importante, tienen dinero también, pero claro, no es visible y no está ni de cerca de las decisiones políticas. No se roza ni se topa con lo que tiene que ver con el devenir, las tomar las decisiones del ejecutivo político. Pero es importante. Y ayer se produjo lo que decíamos en la mañana, que normalmente cuando un partido político pierde presencia en un gobierno, un partido oficialista, cuando pierde presencia en un gobierno, cualquier gobierno, ¿no? Le pasan la cuenta a la directiva. O sea, ustedes no fueron capaces de golpear la mesa, lo decíamos ayer, no fueron capaces de imponerse, no fueron capaces de convencer al presidente. Y lo lógico, lo normal,
Lo habitual es que se produzcan consecuencias. Se produjeron de inmediato, no esperaron nada. A las horas ya estaba renunciada toda la directiva de Revolución Democrática encabezada por el senador Latorre. Claro, porque hay voces que dicen que, claro, no sé, bueno, tiene toda la crisis no previa a este cambio de gabinete, esto lo agudiza, sin duda, por no poder imponer sus nombres. Muchos dicen que querían quedarse con Agricultura, que estuvieron ahí en una pugna por quedarse con ese ministerio, por sacar al ministro, por poner a alguno de sus nombres y finalmente no pudieron por tener dos ministerios, porque finalmente quedaron con uno, ya mencionábamos Fines Nacionales, y bueno, definitivamente la directiva acusa todos estos golpes. La verdad es que está bastante abollada, o estaba abollada esa directiva, presenta su renuncia y adelanta las elecciones en Revolución Democrática. Y un, por último, para ir al detalle, perdón, yo creo que un asunto más, normalmente, ¿qué hace un gobierno? Esto es un gobierno de derecha, izquierda, de centro, el que sea. Negocia un cambio de gabinete en forma muy reservada para que esto no empiece los rumores y todo este, y las presiones además de los que se van, que quieren quedarse. Realiza el cambio de gabinete en forma muy reservada y después vienen todas las declaraciones, consecuencias, análisis, etc. Ayer esto no ocurrió, más allá del desorden y del atraso, etc. ¿Por qué no ocurrió? Porque hubo una extrañísima vocería de Camila Vallejo antes del cambio de gabinete, no después. Usted dirá, esto no tiene importancia en política, tiene importancia. Camila Vallejo, que había estado con 10 administrativos en plena crisis, decidió irse. Nunca apareció. Y entonces, claro, la vocería estaba vacante durante todos estos días y tenían otros que asumir la vocería. Incluso el mismo presidente Boric tuvo que él reemplazar a Vallejo. En el fondo eso es, porque tenía que salir a hablar en primera fila. Pero ayer Camila Vallejo dio una vocería antes del cambio de gabinete. ¿Y qué es lo que hizo? Dio una demostración de poder notable. Porque si hablaba antes del gabinete, quiere decir que yo me quedo. Y lo anunció antes de que lo anunciara el presidente oficialmente, porque esa vocería era evidentemente, entre otras cosas, eso. Lo segundo es, el Partido Comunista está firme acá, por eso hablo yo. En tercer lugar, la demostración de poder es tal que en medio de la crisis del gobierno se va con días administrativos y no pasa nada. Nadie es capaz de decirle, ministra, la necesitamos ahora, no se vaya con días administrativos porque es fundamental que esté acá. No, no hay capacidad para decirle eso. O sea, Camila Vallejo con las velas absolutamente desplegadas y con viento a favor. Ayer la demostración de poder fue notable de la vocera. ¿Señales políticas de todo lo que ha pasado? Sí. Ahora, ¿esto beneficia, por la última pregunta, beneficia el diálogo con la oposición o no? No, pues se ve bien difícil. Ahora la reunión va, por lo menos está clara. Sí. No, lo menciono porque en otras oportunidades, por quizás acciones menores, no como lo que pasó ayer, que fue un cambio de gabinete, se habían bajado o se habían finalmente restado de esas conversaciones. Ahora el anuncio de la reunión se concretó y la estamos esperando para el día de hoy. Ahora el ambiente, tomando en cuenta las declaraciones que hacía ayer la oposición, claro que va a estar caliente. Ya. Se mantiene el comité político y por último, Carlos Montes se mantiene en el gabinete. Esta es una victoria del socialismo, del Partido Socialista, de un ministro debilitado por el caso Fundaciones. Desde su ministerio se entregaron plata y empieza a no entenderse la salida de Jackson y no la salida de Montes. Que tanto se dijo que tenían sus destinos cruzados finalmente, porque involucraba este caso Fundaciones hasta ese momento a los dos ministerios. A ver, lo hemos mencionado, el Ministerio de Vivienda tiene personas que han salido. Seremi, secretarios regionales ministeriales, el Ministerio de Desarrollo Social no. Tiene otros temas relacionados que se están en investigación, pero no ha salido nadie de ese ministerio o no había salido hasta ahora que se hace un cambio. En Vivienda se entendió que era mucho más profunda la crisis, pero el ministro sigue. Mira, a mí me llama la atención, y a lo mejor puede ser algo pequeño, Sí. Comunes sigue viviendo al interior del gobierno y goza de bastante buena salud. ¿Pero qué partido es Comunes? Es el partido Karina Oliva. En plena investigación cayó toda la directiva. Karina Oliva tenía una pareja que era, en ese tiempo, que era el presidente del partido. Y resulta que Comunes no le aplican la misma receta, la misma sanción que a Revolución Democrática como partido, como colectividad que ha hecho mal las cosas. Es notable.
Ahora, ¿por qué puede verse eso? Porque lo que ocurrió con Karina Oliva tiene ya tiempo, no tanto, pero tiene algún tiempo, y aquí la prescripción es rápida. Los plazos de prescripción son cortos, la memoria es frágil. O sea, hay un olvido rapidito de todo lo que ha pasado. Comunes entonces con vida y con buena vida. Revolución Democrática a la baja, y uno podría suponer algo. Si este gobierno sigue y el tiempo pasa y corto tiempo, a lo mejor Revolución Democrática retoma sus espacios. Podría ser. Jackson es hábil, o sea, pues, Crispi sigue. ¿Quién es el dueño de Revolución Democrática hoy día? Yo diría que Miguel Crispi. Claro, porque Giorgio Jackson está a la baja, claramente. Ahora, en política pasa de todo, y lo hemos visto. Además, gente que sale, que hace su travesía por el desierto, ¿no? Y después vuelven, como si nada, y en mejores cargos. Claro, sabemos que el que creó esa imagen de la travesía en el desierto, hoy día está feliz en un cargo en Madrid, Andrés Salamán. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Claro, un cambio de gabinete que se realizó el día de ayer y que afectó principalmente a Revolución Democrática. Más allá de lo que dicen desde el gobierno, que no fue un castigo para esta colectividad, de todas formas, desde distintos sectores del mundo político, analistas políticos lo interpretan de esa manera, todo esto en medio del caso Fundaciones. El mandatario ya tenía previsto un cambio de gabinete más sustancial luego de la salida de Giorgio Jackson, que es fundador de Revolución Democrática. Y acá se intentó dar una señal de nuevo aire en su equipo para descomprimir el ambiente político en medio del caso Fundaciones. ¿Qué fue lo que pasó principalmente con Revolución Democrática? Había quedado como subrogante Paula Poblete, ella es de RD, en el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, quedó en este cargo la ministra, ahora ex ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro. Ella es de Comunes y entró a la cartera de Bienes Nacionales Marcela Sandoval, quien es de Revolución Democrática, solamente se quedó con esa cartera este partido. Esto generó sin dudas una serie de recriminaciones al interior de la tienda. El día de ayer, de hecho, se reunieron, llegó la directiva hasta la sede de Revolución Democrática y fue acá, en medio de presiones, en medio de recriminaciones, incluso en algunos casos se vio llanto en respecto a este tema. La directiva no le quedó más que presentar su renuncia en medio de esta crisis, en medio también del manejo que ha tenido esta colectividad liderada por Juan Ignacio Latorre, el senador de Revolución Democrática, representante de la región de Valparaíso en relación al caso Fundaciones. Se ha señalado que ha sido un actuar errático y por supuesto lo que pasó con este cambio de gabinete ya fue la gota que rebasó el vaso. El día de ayer conversamos con Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, exministro de Educación, quien dejó el cargo cargo que ahora lo lidera Nicolás Cataldo, que es del Partido Comunista. Es decir, perdieron Desarrollo Social, perdieron Educación y solamente se quedaron con Bienes Nacionales. El día de ayer Marco Antonio Ávila reconoció que sigue siendo miembro de un partido que ha sido muy golpeado últimamente y que ahora el camino es avanzar hacia un partido único como Frente Amplio. Obviamente, ¿no es cierto? Yo sigo siendo miembro de un partido que ha sido muy golpeado últimamente, por lo tanto voy a tener un poco más de tiempo para dedicarme también a apoyar a mi partido, a reconstruir mi partido, ¿no es cierto? Somos parte del Frente Amplio. Más que perder poder, hoy día el gran llamado es a empujar, ¿no es cierto?, el partido único que va a ser el partido único del Frente Amplio. Por lo tanto, mi tarea dentro de RD va a ser colaborar. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Se convoca a elecciones anticipadas a propósito de esta crisis política que atraviesa Revolución Democrática. Ayer conversamos con Juan Ignacio Latorre, senador, quien llegó al Palacio de la Moneda en dos oportunidades. La primera lo vimos ingresando hacia el segundo piso, directamente desde las escaleras que conducen hacia el despacho presidencial, antes de entrar al patio de los cañones en el Palacio de la Moneda. Y ya la segunda oportunidad para derechamente estar presente en lo que fue este cambio de mando. ¿Es el peor momento para Revolución Democrática? Fue lo que se le preguntó a Juan Ignacio Latorre. Esto fue lo que respondió.
sigue siendo parte muy importante del gobierno y esto es dinámico. Este es el tercer cambio de gabinete en un año y medio. Sin duda alguna estamos viviendo un momento de crisis importante por el caso Convenios, Democracia Viva, todo lo que implicó que militantes nuestros entraran en actos de corrupción, de irregularidades. Ya hay dos personas expulsadas, una diputada suspendida. Por tanto, un momento complejo. Un momento complejo, entonces, reconoce Juan Ignacio Latorre, y más complejo todavía lo que se viene, ¿no es cierto?, en relación a este partido. Fue consultada la vocera de gobierno Camila Vallejo el día de ayer sobre la situación en la que quedó Revolución Democrática, que no solamente se quedó con un solo ministerio, sino que también tampoco logró recuperar la Subdere, por ejemplo, que antes estaba bajo el liderazgo de Miguel Crispi, ahora jefe de asesores del segundo piso. Ese quedó para la ahora ex subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, de Convergencia Social. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, negó que se tratara de un castigo. Dice que el gobierno no funciona en esa lógica. Hace los cambios de gabinete evaluando particularmente la gestión de los ministerios y entendiendo qué es lo que se puede mejorar en aquellas carteras, más que respecto a presencia o no de partidos o de coaliciones. Es que nuestro gobierno y el presidente de la República no se guía por la lógica del premio y del castigo, del garrote y la zanahoria. No funcionamos así. Bueno, sin duda, Apruebo Dignidad quedó en un mal pie, pese a que el Partido Comunista se vio fortalecido, también Convergencia Social en algunos nombramientos relevantes, más allá de que no se sumaran nuevos ministerios a este partido por el cual milita el presidente de la República, Gabriel Boric. Entre los nombres que sonaba para salir cuando renunció Jackson era el de Carlos Montes, considerando que se había instalado esta idea de que si salía uno, salía otro. Es decir, si salía Jackson, también tenía que salir Montes, o si salía Montes, también tenía que salir Jackson. Todo esto en medio del contexto del caso Fundaciones. Sin embargo, se mantuvo al histórico socialista en el cargo. El ministro evitó opinar sobre quienes pidieron su cabeza. O sea, los desafíos son los que he tenido este tiempo, la meta que nos ha puesto el presidente, además de entregar a la justicia todos los antecedentes que podamos sobre los casos de irregularidades. Estoy desde el comienzo, dije que no iba a renunciar. Bueno, pero eso será la opinión de ellos, yo no me voy a referir. No se quiso referir el ministro Carlos Montes, quien queda ya en el cargo. Ha tenido una buena evaluación, pese a lo errático que ha sido su conducción, dicen algunos sectores de la oposición. Socialismo Democrático se vio tranquilo desde el punto de vista de los cargos, pero estaban inquietos porque no se les había comunicado nada hasta ya las últimas minutos, incluso en algunos casos, como por ejemplo al presidente de el Partido Radical, Leonardo Cubillos. Socialismo Democrático sumó una subsecretaría relevante que es Defensa, con Ricardo Montero, ahora ex jefe de gabinete de la ministra del Interior, Carolina Toá. El PPD sumó a Arredondo, Carolina Arredondo, quien ya se quedó con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que si bien no milita, es cercana al partido. La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, antes de la ceremonia se refirió a los ajustes en los ministerios, y también lo hizo Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical, quien se mostró conforme al salir de La Moneda, ya que si bien salió Marcela Hernando del Ministerio de Minería, asumió una militante de sus filias. Yo creo que el presidente y el país no está para hacer equilibrios respecto de cuántos son de qué sector. Acá hay una alianza de gobierno y hay que poner a los mejores elencos, los desafíos son demasiado grandes. En el Ministerio de Minería hay grandes proyectos, hay importantes proyectos que se están llevando a cabo. Por lo tanto, el que se continúe con el Partido Radical, con una tradición minera importante en la historia, creo que para nosotros es relevante. El presidente Gabriel Boric reconoció que ha costado cuajar en una sola fuerza política a propósito de las diferencias generacionales y las declaraciones desafortunadas de distintos sectores oficialistas. Escuchemos las palabras del mandatario que emitió el día de ayer luego de esta ceremonia de cambio de gabinete. Agradezco a todos los partidos que conforman la alianza de gobierno. Es cierto, ha costado cuajar. A veces las querellas generacionales o declaraciones desafortunadas de uno u otro han mermado las confianzas. Pero es hora de dejar todo aquello atrás y avanzar juntos con mayor cohesión y unidad política.
Bueno, repasando entonces, 5 fueron los ministerios que sufrieron cambios. Javiera Toro, de Comunes, salió de Bienes Nacionales para reemplazar a Giorgio Jackson en el Ministerio de Desarrollo Social. Marco Antonio Ávila, militante de Revolución Democrática, abandonó el Ministerio de Educación para dar paso al ex subdere Nicolás Cataldo del Partido Comunista. Marcela Hernando fue reemplazada en Minería por la ex ministra de esa cartera, Aurora Williams, ambas son del Partido Radical, y salió Jaime de Aguirre de la cartera de las Culturas para que entrara Carolina Arredondo. Esos fueron entonces los cambios que se dieron el día de ayer. Vamos a ver qué va a pasar el día de hoy con Revolución Democrática. A ver, mira, yo diría varias cosas, ¿eh? En Revolución Democrática dicen que podría asumir la presidencia. Bueno, hay elecciones, va a haber elecciones anticipadas, pero podría asumir la presidencia Marco Antonio Ávila. Ahora uno se pregunta, un ministro mal evaluado que asuma la presidencia de su partido quiere decir que el partido está destruido. Elijan a otro. Pero ¿cómo van a hacer? ¿Van a elegir al despedido del gobierno? Lo encuentro raro. Pero parece que no tienen cuadros, no tienen elencos. Y esa es la razón por la que tienen que recurrir a lo que hay nomás. Sería el ministro Ávila, el exministro Ávila en este caso. Pero es extraño que una persona devaluada asuma la dirección de un partido en crisis. Bueno, claro, una persona saliente no se puede entender que venga como a reforzar o a mantener, a sujetar los muebles de aquí a la elección dentro del propio partido. Ahora, ayer el exministro, en una de sus declaraciones después de salir del cargo, dijo que él estaba preocupado del devenir de su partido y que ahora que no era ministro iba a tener tiempo para dedicarse a él. Ahora, no sé si necesariamente signifique lo que estamos elucubrando, pero puede ser. Con respecto al socialismo democrático, ayer prácticamente no se les avisó, se les avisó a última hora. El socialismo democrático, a lo mejor en ciertos aspectos, sigue siendo el anillo concéntrico periférico del que habló Jackson en sus primeros momentos de este gobierno, o sea, antes de asumir, porque la verdad es que no está en el núcleo, y Carolina Tohá está actuando por sí ante sí. Fíjate que yo quiero insistir, Carolina Tohá echó, porque operó para echar a Víctor Barrueto y para nombrar a su jefe de gabinete en el cargo de subsecretario de Defensa. Víctor Barrueto del PPD, de su partido, lo echó nomás, nombró a un socialista, a Ricardo Montero, pero por sus relaciones personales. Y resulta que en el partido, en el PPD, estaban contentos porque resulta que llegó Carolina Redondo. ¿Tomás? ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Mira, dale. Nosotros nos vamos a mover. Muévete. Nos vamos a mover porque estamos tomándole el pulso a todo lo que pasa acá, sí, en el Palacio de la Moneda. Me esperan un segundito, sí, retomamos el contacto. Al patio interior, sí. Natalia Percentili estaba contenta porque hoy una actriz que es Carolina Redondo, que asumió en reemplazo de Jaime de Aguirre. Que no es militante, pero tiene cercanía con el Partido por la Democracia, igual que su mamá, que es diputada. O sea, sí, pero resulta que es porque es hija de Carolina Marzán del PPD. Entonces, claro, ya está tan deteriorado el partido que cuando alguien es hijo de alguien militante puede ser, porque el partido carece de militantes. O sea, muy mal el PPD desde ese punto de vista. ¿Cuál va a ser la reacción por parte del socialismo? A ver, porque las reacciones se decantan con las horas, con los días en que se establecen o se mira mejor cómo quedó la composición del gobierno desde el punto de vista de los equilibrios políticos. Y yo creo que eso va a demorar algunos días en que van a empezar a analizar cómo quedó cada uno. Lo cierto es que el Partido Comunista ayer estaba radiante, pero muy contento con todo lo que ha pasado. Y hoy día el presidente Gabriel Boric ha decidido apoyarse fuertemente en el PC. Y ahí cabe una pregunta en relación a los gestos que se hacen después de las decisiones que ha tomado el presidente. Vamos a estar, por supuesto, contándoles lo que pasa en la reunión con la oposición respecto de las reformas, en fin. Si es que este cambio de gabinete pretende o deja ver qué va a hacer el presidente acá en adelante, si es que pretende ampliar su base política para efectivamente llegar a acuerdos que le permitan sacar algunas de sus reformas propuestas en campaña, o finalmente solo un guiño a su 25 o 30%, que es muy fuerte, que siempre está ahí en todas las encuestas y ahí se va a quedar. Y en ese barco va a navegar lo que queda de acá al término de su mandato, con lo que eso implica, que puede ser, por ejemplo, que no salga ninguna de las reformas que presentó, o que promulgó, que propulsó, en fin, para ser el presidente del país. Ahora, ayer en Revolución Democrática estaban tratando de calmar las aguas, salvar los muebles, póngale usted el nombre que quiera, y decir todavía estamos, no es que nos hayan echado a todos,
etcétera, etcétera. Y hablaban, por ejemplo, de la directora de presupuesto. Sí, pero la directora de presupuesto está en la mira. Puede ser citada a declarar, por ejemplo. Y eventualmente. Pero si está en la mira, ella forma parte del Consejo de Auditoría Interna del Gobierno que nunca se ha reunido. O sea, una persona que le pagan para y no hace el trabajo. Y que en su ausencia se relajaron todos los sistemas internos de auditoría que permitieron, entre otras razones, obviamente, entregar las plata a las fundaciones. Pero además no es cualquiera directora de presupuestos, o sea, encargada de la plata fiscal. Entonces, yo creo que tiene su vida muy su vida laboral dentro del gobierno muy comprometida. Entonces resulta que dicen, bueno, pero Javiera Martínez sigue acá. ¿Hasta cuándo? Por lo pronto comienza la discusión de presupuesto en los próximos meses, en septiembre, para ser más específica. Daniela Ruiz-Tagle se cambió desde el sector donde estaba transmitiendo hacia el patio, por eso es que escuchamos algunos audios ambientes. Dani, ¿qué pasó? Sí, estamos acá en el patio de los Cañones, mirando directamente hacia esta escalera que yo les había descrito hace algunos minutos, que está ubicada antes de ingresar hacia el patio de los Cañones y que conduce directamente hacia el despacho presidencial. Llegaron los personeros de Chile Vamos a una reunión que se va a realizar el día de hoy para destrabar los diálogos políticos, y esto se da precisamente luego de la salida de Giorgio Jackson, de la salida de Marco Antonio Ávila, de básicamente la salida de Revolución Democrática casi del gabinete, y ya llegan entonces los dirigentes de Chile Vamos. Llegó la presidenta de Evópoli, Gloria Hut, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, y los el secretario general de RN, Diego Chalper, el jefe de la bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, etcétera. Y ellos, adivinen quién los fue a buscar, quién los fue a buscar a la entrada y quién ingresó con ellos. Carlos Durán, jefe de gabinete del presidente de la República. Son gestos. Un gesto. Oye, mira, hay una entrevista hoy día en el diario La Tercera al diputado Jaime Sáez, que es diputado de Revolución Democrática. ¿Y qué dice, entre otras cosas? Dice, le preguntan, el partido ayer perdió dos ministerios y el propio senador Latorre asumió una merma. ¿Cómo queda RD en el cambio de gabinete? Dice, el eje del gobierno sigue siendo el Frente Amplio y tener esa claridad es importante de asumir. Nuestro partido está en una situación desmejorada por nuestra propia responsabilidad y debemos asumirlo con ese nivel de conciencia y responsabilidad. Y humildad, perdón. ¿Cuánta responsabilidad propia hay en esta situación desmejorada? Es evidente, dice el diputado Sáez, que hay una responsabilidad importante nuestra. No podemos culpar al universo ni la alineación de los astros por el momento que estamos viviendo. Hay fuerzas políticas que han intentado atenuar o quitarnos espacio y han sido exitosos en ello. ¿Cree que el partido ha estado a la altura del ejercicio de gobernar? Yo creo que sí hemos estado a la altura. Ahora ese ejercicio de gobernar implica aprendizaje, cometer errores y pegarse costalazos. Creo que cuando te caes tiene un costo, no es gratuito. A medida que vas perdiendo espacios de poder, estás asumiendo el costo. Creo que negar o maquillar eso es autoengañarse. ¿Qué tan grande ha sido la pérdida de poder? Le preguntan. El exministro George Jackson planteaba la tesis de los anillos concéntricos de poder en el inicio del gobierno. El partido hoy ha perdido poder, dice, pero sigue estando en el primer anillo. O sea, siguen sustentando la tesis de los anillos. Y por lo tanto, mira el mensaje que da. Están caídos, están en el suelo, les ha ido mal. Y siguen diciendo, aquí hay un anillo donde estamos nosotros y hay otros que están en otros anillos y son menos importantes. Léase Socialismo Democrático. O sea, pese a todas las declaraciones de humildad, en el fondo no hay humildad. Seguimos nosotros, pese a todo, en el corazón del gobierno y hay otros que no están ahí. Y digamos que todos pensamos lo contrario, ¿no? Para ir a la misma tesis de los círculos concéntricos, uno consideraría que Revolución Democrática, si es que está en el tercero, todavía sería mucho, ¿no? Pensando en el Ministerio de Bienes Nacionales que tiene. Pero claro, él menciona a Miguel Crispi, que está en el segundo piso, que efectivamente tiene mucho poder en la toma de decisiones políticas. Pero bueno, ahí uno entiende también por qué pasan las cosas que pasan dentro de un partido político como Revolución Democrática. Jaime Sáez también sonaba para liderar la tienda. Podría ser. Yo pondría atención en medio de esta crisis en la permanencia de la militancia de una figura política que es muy relevante, que es Macarena Ripamonti. Solo eso. ¿Podría irse? Podría irse. ¿Ah? ¿A dónde? Podría renunciar al partido.
Y quedar como independiente. Y quedar como independiente. Claro, porque se acercan las elecciones municipales y para ella ser independiente es desembarazarse de todo lo que, de toda la carga, el peso que significa hoy pertenecer a la Revolución Democrática. Exacto. Exacto. Y es para graficar la crisis por la que está atravesando el partido, que sus mismos militantes y militantes importantes, ¿no es cierto?, figuras relevantes dentro de la tienda, están pensando en renunciar. ¿Cómo te explicas tú que en el anterior cambio de gabinete, cuando Nicolás Cataldo estaba nombrado, surgen todos los tweets que había en algún momento, sus tweets, entonces desde la oposición hay un llamado de atención, y esto en pleno momento en que se iba a cambiar el gabinete y se produce el cambio que todos conocemos? ¿Cómo es posible que en ese momento del gobierno, el gobierno reaccionara frente a las críticas de la oposición y hoy día da lo mismo y Cataldo llega a ser ni más ni menos que ministro de Educación? Hay un cambio ahí del presidente Gabriel Boric, porque ante la misma razón, la misma disposición, dicen los abogados, la misma decisión, pero ahora no. ¿Qué es lo que pasó? Mira, hay varias lecturas que se pueden hacer en relación a ese punto. Primero, que todos tienen tejado de vidrio también. Sí, hay varios que tienen tweets antiguos que incluido el presidente. Incluido el presidente de la República. Claro. En segundo lugar, ya se cedió mucho a la oposición ya con el hecho de que haya salido Giorgio Jackson y que se haya avanzado hacia un cambio de gabinete en el que se haya reducido casi a la más mínima, al más mínimo número, la llegada, la permanencia de Revolución Democrática. Y por otro lado, yo diría que Nicolás Cataldo estableció muy buenas relaciones cuando fue subsecretario de la SUBDERE, muy buenas relaciones con la oposición. Claro, él tiene, y esto ya es un asunto personal, ¿no? Él tiene reconocimiento de parte de tanto su coalición, su partido, su coalición, como la oposición. Sí, acaba de llegar el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, ¿cómo observa el cambio de gabinete que se dio ayer? Es una atribución del presidente, lo importante es reforzar los equipos y creo que han sido reforzados, así que todo es muy positivo. ¿La posición de Revolución Democrática en el gabinete se reduce a un ministerio? Todos los partidos son relevantes y creo que las ideas del Frente Amplio están muy bien expresadas en el gabinete en sus distintos equipos. ¿Un castigo para RD? No lo interpretaría de esa manera. ¿Va a participar ahora en la reunión? En las palabras de Nicolás Grau, ministro de Economía, muy cercano al presidente de la República. Habla con los micrófonos de la radio al ingresar acá al Palacio de la Moneda. Y claro, le preguntábamos principalmente lo que tiene relación con la posición de Revolución Democrática en el gabinete, apruebo de dignidad al Frente Amplio. Claro, con declaración bien política respecto de lo que pasó. No dice algo, pero no dice nada finalmente. A propósito, para cerrar lo de Cataldo, claro, él ha demostrado, tiene conocimiento en educación, participó de la subsecretaría de Educación, luego llegó ahí a la SUBDERE y es ahí donde ha demostrado, y lo han dicho incluso políticos fuertísimos de la oposición, que tiene muñeca política, que tiene poder de convicción, que llega a acuerdos y además de habilidades blandas, como que es simpático, que es capaz de ceder, en fin, etcétera. Entonces, eso también tiene un logro personal asociado. Yo creo que tiene también una importancia en su relación con el Colegio de Profesores. El Colegio de Profesores está dominado prácticamente por el PC, por el Partido Comunista, y por lo tanto ahí podría haber una posibilidad de tranquilizar al Colegio de Profesores, que recordemos que lo que está reclamando es una promesa de gobierno que soluciona la deuda histórica. Está en el programa de gobierno y ahora no se está cumpliendo. Entonces, a lo mejor su militancia permite, no solamente él y su trato, sino su militancia permite calmar al Colegio de Profesores. ¿Va a lograr calmar a los estudiantes por el tema del CAE o no? Y esa es otra promesa que no se está cumpliendo. Yo creo que hay imposibilidad económica de cumplirla. Entonces, yo creo que tiene desafíos enormes. Además que hay un montón de alumnos desaparecidos de los colegios. Tenemos una caída en la prueba SIMS espectacular. Hay todo la deserción escolar. La deserción escolar, y hay todo un proyecto para disminuir las calificaciones, el proceso de calificación de los profesores para hacerlo más liviano. Y por último, hay todo un proceso también en estos instantes de desmunicipalización, recordémoslo. Hay una ley que han tenido que postergar su aplicación porque ha habido imposibilidad desde el punto de vista de la gestión para ir desmunicipalizando los colegios, lo que es increíble porque lo que pidió justamente las personas que hoy gobiernan en la desmunicipalización, cuando gobiernan piden plazo porque no son capaces de hacerlo. Entonces están pidiendo mayor plazo, de hecho lo hicieron.
Y hay algunos municipios que están pidiendo no a la desmunicipalización porque les va bien con sus colegios así como están y muestran resultados de las pruebas CIMSE de sus alumnos. Que son municipios de más recursos, digamos. Son los municipios con más recursos, con más claro. Recursos. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar acá? Yo creo que hay desafíos enormes y por lo tanto también yo creo que Cataldo va a tener va a tener que calmar las aguas en materia de educación. Veamos, ayer hubo pocos anuncios en materia económica. El país está con muy malos resultados económicos. Algunos dicen que los próximos meses van a ser muy malos, malísimos. La pregunta es, ayer, ¿qué va a pasar con todo eso? Hay unos gritos. ¿Quién está ahí gritando? Sí. ¿Qué es lo que pero es? Es una mujer que está con un papel blanco y está gritando hacia el Palacio de la Moneda. Estamos justamente en el mirando hacia el frente que da hacia la Plaza de la Constitución. Es solo ella, no es una manifestación masiva. Ya, como quedamos, la que se vio el día de ayer. Quedamos con líneas abiertas contigo y veamos qué sucede durante esta jornada. Líneas abiertas. No. Para ti.